tardes, bienvenidos mis queridos fiscales activos. No deja de emocionarme cada sábado cada clase de fiscales activos. Es maravilloso verlos de cada rincón del país tomándose un tiempo para ser mejores ciudadanos, para ser fiscales activos, los defensores de la República, para defender nuestra patria. Son momentos muy difíciles que nos tocan vivir a los argentinos, pero nosotros hemos asumido el compromiso de ser fiscales activos, que es cuidar nuestra república, nuestra libertad, cuidarla de la mafia, del populismo, de la corrupción. Y por eso estamos acá dedicando nuestro tiempo. Como aquellos patriotas, no hace falta agarrar armas, ni subir a un caballo, ni cruzar los Andes, que sí lo hicieron nuestros próceres. Hace falta dedicar un poco de tiempo, capacitarnos, informarnos y unirnos entre todos juntos para unir fuerzas, aunque parezca humilde nuestro lugar. Por eso me emociona verlos cada sábado y gracias de todo corazón por estar ahí. Como les decía Andy, hoy la sexta clase nos vamos a enfocar absolutamente en el conteo, en el escrutinio provisorio, que es el conteo de votos que se hace al final de la elección, después de las 18 horas en cada elección. Momento difícil e importantísimo de la elección. Por eso vamos a concentrarnos hoy toda la clase en eso, que es el recuento de votos. Si les parece, vamos a compartir las clases. Hoy es la sexta, para que tengan en cuenta y ya puedan agendar las próximas clases. Recuerden que este curso cuenta de 9 clases de una hora de duración, quincenales, cada 15 días. Hoy es 5 de junio y nos quedan todavía 3 clases por delante para completar nuestro curso. Y lo que vamos a recordar también en otra placa son las fechas importantes que ya el Senado le dio aprobación, que es la postergación de las 2 elecciones, de las PASO y la elección general. Para que no se olviden, la fecha es las PASO, primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, se realizarán el domingo 12 de septiembre y la elección general se pasó para el día domingo 14 de noviembre. Y ahora sí, quiero que recuerden que el comicio, el acto electoral completo, podemos dividirlo en 3 partes, que lo grafiqué en un ABC, para que no se olviden, para que sea bien memorizable. A, de apertura, que es el momento previo a las 8 de la mañana, donde los fiscales ya estamos justamente preparando los cuartos oscuros y fiscalizando, comprobando que la autoridad de mesa es la que nombró la justicia electoral, con el genuino telegrama y que no esté afiliado a un partido político. Los 2 momentos más álgidos, más críticos, son la apertura y el conteo, que es lo que vamos a ver hoy. En las clases anteriores vimos la apertura, la votación, que es donde transcurre el sufragio, la votación de los electores, y el conteo o recuento de votos o escrutinio provisorio, que es lo que vamos a ver hoy en la sexta clase. Entonces, si están listos, si hay muchos que yo sé que toman apuntes, tengan su lápiz y papel para tomar nota de los tips. Bien ahí, Adriana, te veo tomando nota, qué buena alumna. Gracias por esa voluntad y ese esfuerzo que le ponen, y espero que sea muy claro porque es importante que todos los fiscales sepamos hacer el conteo de votos de manera perfecta. Nunca reposen sobre un fiscal general. Necesitamos tantos fiscales que no podemos decir que el conteo lo hagan solo los fiscales generales. Necesitamos que los fiscales de mesa, aunque fiscalicen por primera vez, sepan hacer el recuento de votos, para que en tu ciudad se fiscalice cada mesa y no falten fiscales en ninguna mesa. Así que los invito a ver el primer video que va a hablarnos de cómo se cierra la votación a las 18 horas, cuando votó el último elector de la mesa, y cómo preparamos el cuarto oscuro para el escrutinio, y cómo contamos los sobres que están adentro de la urna. Los invito a pasar a la sala de filmación. Una vez que hicimos el cierre de votación a las 18 horas, lo primero que tenemos que hacer es firmar el acta de cierre en el padrón del presidente, los fiscales presentes y la autoridad de mesa. Luego debemos contar cada uno desde su padrón qué cantidad de electores vinieron a votar. El presidente lo hará en su padrón con los troqueles faltantes y el fiscal contará la cantidad de electores que vinieron a votar porque los resaltó en su padrón, pero además lo fue tachando en su hoja de palotes,
con los números del 1 al 350. Entonces nos ponemos de acuerdo en cuántos electores vinieron a votar. Nos pusimos de acuerdo, los fiscales y la autoridad de mesa, y vinieron 40 electores a votar. Una vez que hicimos eso, entramos al cuarto oscuro, limpiamos, sacamos todas las boletas y pedazos de boleta que pueda haber sobre los pupitres o sobre el piso y los tiramos afuera del aula. No todos los fiscales empiecen a limpiar y pierdan de vista la urna. Es importante que uno de los fiscales generales, uno de nuestros fiscales, esté custodiando a la autoridad de mesa que tiene la urna, no sea cosa que haga, ponga más sobres en el momento que estamos limpiando el cuarto oscuro. Preparamos los pupitres, preparamos una mesa bien amplia para realizar el escrutinio, para que la autoridad de mesa esté cómoda y se vean muy bien todas las boletas y todos los sobres. Los fiscales no pueden tocar la mesa, los fiscales deben estar a un metro de la mesa de escrutinio. Lo aconsejable es que solo la autoridad de mesa, solo el presidente de mesa, manipule los sobres y las boletas. Si hubiera un suplente, una autoridad suplente, es quien va a escribir los cómputos en el escrutinio. Una vez limpiado el cuarto oscuro, pegamos la gigantografía del acta de escrutinio o certificado de escrutinio, si podemos hacerla, esa es una tarea que podríamos hacer, que facilita mucho el recuento de votos, o se dibuja el acta de escrutinio en el pizarrón. Esa es una tarea que puede hacer el suplente. Si no hay suplente y la autoridad de mesa, el presidente de mesa, quiere que un fiscal lo ayude, lo aconsejable es que no seas vos, que sea otro fiscal y vos estés simplemente atento a las manos del presidente de mesa, a los sobres y a las boletas. Una vez que está todo acomodado, el presidente de mesa va a abrir la urna, va a abrir, sacar la faja y abrir la urna y va a volcar todos los sobres sobre la mesa de escrutinio. Y es muy importante que le muestre a todos los fiscales que la urna está vacía, que todos los sobres están sobre la mesa. Ahí es cuando el presidente de mesa tiene que empezar a contar los sobres. ¿Cómo lo va a hacer? Los va a acomodar en pilones de a 10. Uno, les pido por favor que todos los fiscales no permitan que cuenten los sobres así. No permitan que acumulen y cuenten los sobres así. No lo ven. Los fiscales tienen que ver claramente cómo se cuentan los sobres. Por eso ustedes tienen derecho como fiscales a exigirle al presidente de mesa que los sobres se cuentan de a uno y se muestra. Uno, dos, que no haya dos o tres pegados. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 1, 2. Si en algún momento dudás de que haya contado bien, vos como fiscal tenés el derecho y el deber de exigirle que vuelva a contar ese pilón. Una vez que vimos bien el conteo de sobres, contamos 10, 20, 30, 40, 1, 2, 42 sobres. Respecto a este primer video, que es la preparación del cuarto oscuro y el conteo de los sobres, solo quiero remarcar que es aconsejable que
que sea el presidente el que manipula los sobres y las boletas. Ahora lo voy a reforzar el concepto en el segundo video. ¿Por qué? No permitan, si el presidente de mesa quieren que el asistente o el suplente le alcance los sobres, solo puede alcanzarle el sobre, pero abrir el sobre y retirar la boleta del sobre, solo el presidente, porque podría haber algo más en el sobre y el asistente descartar el sobre y no poder verlo los fiscales. Los fiscales deben ver que el sobre quede vacío una vez que se retira la boleta. Esto lo vamos a ver ahora en el segundo video. Y refuerzo, como quedó bien claro en el video, porque es muy común que te digan, no, cuento así rapidito los sobres, el presidente, no. Ustedes tienen el deber de verlo claramente, son los fiscales los que deben ver exactamente el conteo. Y para eso vamos a exigir que ustedes lo vean todo muy claramente. Los invito a ver el segundo video, donde vamos a abrir esos sobres y ubicar las boletas sobre la mesa de escrutinio. Una vez que contamos los sobres, tenemos que comenzar a completar el acta y el certificado de escrutinio. Se llama acta de escrutinio al documento que tiene el presidente de mesa. Y se llama certificado de escrutinio al documento que completa el fiscal. Son exactamente iguales, nada más que cambia el nombre. Entonces, recuerdan que antes de entrar al recuento de votos, nos habíamos puesto de acuerdo en que los electores que vinieron a votar eran 40. Entonces, todo el acta de escrutinio, todos los números que completemos en el acta de escrutinio, tienen que ser escritos con tres cifras. Los números de una o dos cifras se completan con ceros a la izquierda. Todos los casilleros deben ser completados con tres cifras. El encabezado del certificado de escrutinio dice circuito y mesa. Estos datos son fundamentales, porque de nada sirve que yo complete un certificado de escrutinio si no sé a qué mesa y circuito corresponde. Entonces, si no saben qué circuito y qué mesa es, está en la portada del padrón. Como verán, es el circuito 768 y la mesa 20. Entonces, completamos el ayudante o el suplente de la autoridad de mesa y nosotros, los fiscales, completamos en nuestra mesa, nuestro pupitre, nuestro certificado de escrutinio, que es el mismo en miniatura, ¿no? Entonces, el circuito era el circuito 7, 6, 8. Y la mesa es la 20. Pero no puedo poner 20. Tengo que poner siempre con tres cifras. 0, 20. Afuera, cuando hicimos el cierre de votación y contamos en los padrones cuántos electores vinieron, habíamos dicho que vinieron 40 electores. Entonces ponemos cantidad de ciudadanos que han votado, 0, 40. Y los sobres, que los habíamos contado en pilones de A10, eran 42. Entonces los sobres son 0, 42. Debería dar el mismo número, la cantidad de votantes con la cantidad de sobres. Pero muchas veces pasa que hay una diferencia. ¿Hasta cuánto acepta la ley? Hasta más menos 5. Puede haber una diferencia de más o menos 5 sobres con respecto a la cantidad de electores que han votado. Lo ideal es que sea la misma cantidad, pero a veces pasa que contamos mal en el padrón y nos faltó contar algún elector. O, en el peor de los casos, algún votante puso 2 sobres y ya no hay manera de repararlo, ese error. Eso es que no prestó atención el fiscal. Entonces, eso habla mal de nuestra fiscalización. Entonces, puse este ejemplo justamente para que vean que no se asusten si hay una diferencia de hasta 5 entre los electores y la cantidad de sobres. Y acá justamente me piden la diferencia. Si no hubiera diferencia, pondríamos 0, 0, 0. Pero como hay 2 de diferencia, ponemos 0, 0, 2. Acá tienen para completar en letras, no es imprescindible, si les da el tiempo, lo completan con letras, pero prefiero que presten atención a los cómputos y después al final completan con letras. Ahora vamos a empezar la apertura de sobres y cómo acomodamos las boletas para que sea fácil el conteo
después. Lo que quiero recordar es que estamos haciendo un simulacro de escrutinio provisorio de las PASO, o sea, de una elección con internas en los distintos partidos políticos. Por eso es que van a ver en nuestro certificado de escrutinio, por cada partido, diferentes listas que compiten en la interna. Y una cosa más, recuerden que en una elección legislativa, como en la del 2021, como la que nos toca votar en este año, se votan cuatro categorías. Votamos cuatro categorías. Las boletas van a contener como máximo cuatro categorías: senadores nacionales, diputados nacionales, legisladores provinciales y legisladores municipales. Y recuerden esta frase que la voy a repetir durante todo el conteo y que nos va a facilitar el conteo de votos. Contamos los votos por categoría. Es muy importante que recuerden esta frase. Contamos por categoría. Comenzamos, recuerden que es importante que el presidente de mesa solo manipule los sobres para que nos muestre todo lo que hay en el sobre, porque podría haber un objeto que anularía el voto, que lo vamos a ver inmediatamente después, pero no podemos permitir que un fiscal o suplente de mesa abra el sobre, porque, y mucho menos que le dé la boleta en la mano al presidente y se quede con el sobre y lo descarte, porque dentro del sobre puede haber una cartita, una feta de salame, como hemos visto, o algún objeto que anula todo el voto. Entonces, es importante que solo el presidente de mesa manipule los sobres y los votos. Bueno, acá fíjense que estos votos que voy a abrir ahora, en esta primera parte, son todos válidos, porque está votando las cuatro categorías. Cortó boleta. Son de distintos partidos. Ahí lo pueden ver. Vota para las categorías nacionales un partido y para las categorías provinciales y municipales a otro partido político. Entonces, vamos a ubicar por partido las cortadas y las enteras de ese partido arriba. Abrimos el segundo sobre. También está cortada. Vota las dos categorías nacionales, este partido, perdón, este es el Partido Federal, Consenso Federal y Juntos por el Cambio, y está cortada. Abrimos la boleta. Como les decía, son todos válidos. Después vamos a ver las excepciones de los votos. Esta vota tres categorías, no vota las cuatro: municipales, provinciales y nacionales. Son senadores nacionales y faltan diputados nacionales que votan blanco. Acá quiero hacer un paréntesis. Los votos en blanco, hay gente que lleva un registro. En este caso tendríamos que llevar una lista que para la segunda categoría este voto es en blanco. No lo recomiendo contar los votos en blanco así, porque es muy engorroso, hay que ir anotando una lista paralela, después es imposible volverlo a controlar si es que nos equivocamos, es imposible, no lo recomiendo, no tiene ningún sentido hacer ese esfuerzo. Los votos en blanco los vamos a contar al final por diferencia, yo les voy a enseñar, y es inequívoco esa manera de contar los blancos. Así que yo no recomiendo tomarse ese trabajo de contar los blancos en una lista paralela. Esta es la boleta completa de Juntos por el Cambio, pero fíjense que hay dos listas en Juntos por el Cambio, que lo van a ver en su certificado de escrutinio. Una es Juntos Somos el Cambio, Juntos Somos el Cambio, y la otra lista, acá la ven mejor, Juntos Somos el Cambio, y la otra lista que compite en la interna es 1A Amarillo. Lo van a ver siempre en la parte superior de la boleta, las dos listas diferentes que compiten. Por eso quería mostrarles boletas reales para que vean las diferentes internas. Esta también votó solo dos categorías y es también Consenso Federal, pero ven que hay una lista. Cumplir
3, cumplir 1 y falta cumplir 2. Esta es una boleta completa de una de las listas de Frente de Todos. Esta es completa de Juntos por el Cambio, pero es la lista Juntos Somos el Cambio, diferente a esta que era 1A amarillo. Entonces ponemos las completas de una lista y las completas de la otra lista. Sorteo la lista completa de la izquierda. Por eso es que tiene que ser cómoda la mesa donde el presidente pueda acomodar cómodamente la lista. Esta es otra de las listas del Frente de Todos, que es la lista celeste y blanca 2. Cada partido tiene su estilo para imprimir sus boletas. Acá ven la lista celeste y blanca 2 y esta es la celeste y blanca solo. Ven que tienen distintos candidatos para cada categoría. Este es Consenso Federal, cumplir 2. Ahí tenemos otra interna de Consenso Federal. Este es el Partido Federal, que presenta lista completa. En cambio, hay otra del Partido Federal que solo presenta candidatos para 2 categorías, pero es del mismo partido, ¿no? Pero compite en la interna. La elección más compleja para hacer el recuento de votos es justamente las PASO, porque son muchas listas diferentes. Por eso quise ejemplificar justamente esta elección, que es más compleja. Esta es igual a esta y esta es distinta. Ya voy terminando, pero para que vean, esta es el Partido Federal, pero lista C. Teníamos la lista B y la lista A. Este junto con el cambio, pero vota solo 2 categorías. No tendría ningún sentido. Las voy poniendo acá, las que son iguales, cortadas. Ir anotando los blancos, es muy engorroso. Esta es un partido vecinal que presenta solo candidato municipal. Y se votó, este elector votó solo por esa categoría que presenta ese partido vecinal. Este, ven que es muy fácilmente se queda pegada la boleta. Por eso es que tienen que exigir ustedes al presidente de mesa que sea él solo el que manipula y muestra los sobres a los fiscales para que veamos que no queda nada dentro. Este votó 3 categorías. Bueno, no lo puedo hacer ahí. ¿Está bien? ¿Está? 2 nacionales y la municipal. La primera y segunda categoría y la cuarta. Votó en blanco la tercera. Ponemos ahí y esto iría aquí. Ahí les mostré cómo organizar las boletas. Boletas enteras, las 2 líneas que compiten en las PASO y boletas cortadas. ¿Sí? Acá lo mismo, los 2 partidos mayoritarios, las 2 boletas completas y las 2 líneas que compiten en las PASO. El Partido Federal que tiene 3 líneas que compiten. La lista A, la lista B y la lista C. Consenso Federal, esto es un simulacro, ¿no? Por supuesto, que presenta 3 listas. Cumplir 1, cumplir 2 y cumplir 3. El partido de izquierda, que tenemos la boleta completa y una cortada, y 2 partidos vecinales que solo presentan categorías municipales. Bueno, ahí pudimos ver entre todos cómo acomodar de manera clara y cómoda para que todos puedan ver, todos los fiscales puedan ver claramente todas las internas de los partidos. Por eso les aconsejaba al comienzo que sea bien grande, no escatimen en ponerle muchos pupitres al presidente para que se maneje con comodidad y los fiscales veamos claramente las boletas y los sobres. Lo que quiero resaltar de este video es que contamos por categoría. Van a ver que esa frase les voy a taladrar el cerebro repitiéndola, porque cuando tengas una duda, te aseguro que esa frase te responde todas las dudas.
contamos por categoría y se votan cuatro categorías en una elección legislativa como la que estamos jugando en el 2021. Ahora los invito a ver el tercer video, muy importante, y presten atención porque es donde vamos a ver la clasificación de los votos válidos, los votos nulos, los votos en blanco y los votos recurridos. Vimos cómo abrir los sobres y ubicar las boletas en la mesa de escrutinio para hacer fácil el recuento final. Todos los ejemplos que puse hasta ahora son boletas válidas. Y quiero mostrarle otros casos de votos válidos que puede pasar en toda elección. Supóngase que el presidente de mesa abre un sobre y hay dos boletas iguales, exactamente iguales para todas las categorías. Este voto es válido, pero una sola de esas boletas. La otra se rompe y se tira. Se cuenta uno de esos dos, porque se presupone que se pegaron las boletas. Entonces, dos boletas iguales, exactamente iguales, puede ser para todas las categorías o para dos categorías, pero tienen que ser exactamente iguales, una se tira y la otra se cuenta como válida. Por eso se acomoda con el resto de esas boletas. Otro caso de boleta de voto válido es lo que se llama borratina. Esto es muy antiguo, pero quedó en el código electoral. Es raro de ver, pero podría suceder. Es cuando el elector tachó uno de los nombres de los candidatos y pone un nombre que le parece a él, que sería mejor en ese lugar como candidato. ¿Se entiende? Entonces, vota un nombre de alguno de los candidatos, cualquiera sea, y coloca al lado otro nombre y apellido de uno que él supone que es mejor candidato que se postula. Esto no invalida el voto, es válido y se conoce en el código electoral como borratina. ¿Esto por qué quedó de la antigüedad? Porque antiguamente en la Argentina se votaba, uno escribía los nombres y apellidos de los candidatos que querían que fueran gobernantes. Entonces quedó de ahí que si alguien escribe nombre y apellido de un posible candidato, sigue siendo válido el voto. Buscamos la boleta que corresponda con esa y se ubica. Entonces, ahí vimos otros dos casos de voto válido. Este voto también es válido, porque lo que importa es el encabezado. Lo que necesitamos ver, leer claramente es el número de lista y la categoría que se vota. Senadores nacionales, que siempre está arriba, o diputados nacionales, o en este caso, diputados provinciales y concejales y consejeros escolares. Se ve a qué lista y qué partido pertenece y qué categoría se está votando. No importa que falte la parte de abajo de la boleta. Esto es muy importante. Entonces lo ubicamos con la boleta correspondiente. Quiero mostrarles que cuando el presidente de mesa abre un sobre que no tiene nada, es un voto en blanco. Pero como yo les recomiendo, no hagan una lista de los votos en blanco, no tiene ningún sentido ese esfuerzo, es sumamente engorroso llegar, en este caso serían para las cuatro categorías en blanco. Habría que llevar esa anotación, es perder el tiempo. Salen perfecto al final. Recuerden que los sobres vacíos van a la urna, ya los vamos colocando en la urna. Y por último, hay otro caso de voto en blanco. Quiere decir que voto en blanco es la categoría que falta en el voto. Votó dos categorías y las otras dos están en blanco. O cuando el sobre está completamente vacío. Y otro caso que se considera voto en blanco es cuando adentro hay un papel de cualquier color, pero en blanco. No es de color blanco. Es un papel, pero no tiene ninguna inscripción. Es un papel en blanco. Esto también se considera voto en blanco
y como todos los sobres vacíos, van a la urna. Vamos a ver ahora los distintos tipos de voto nulo. ¿Cuándo debemos anular un voto? Supongamos que abre el sobre el presidente de mesa y muestra que hay una boleta toda rota. Este voto, donde ves la boleta toda rota, es nulo para todas las categorías. Recuerden la frase, que quiero que la tengan siempre presente porque ayuda a contar los votos. Contamos por categoría. Acá está toda rota, entonces es nulo para las cuatro categorías. Quiero hacer hincapié en esto. Hay muchos fiscales que no saben la ley, o en todo caso quieren engañarnos, que dicen, no, armémosla la boleta, como si fuera un rompecabezas. No, señor, no se arma la boleta. Justamente, esto es claramente una expresión del votante que no quiere esta boleta, o por, no sé por qué razón, se le ocurrió romper todo. Esto no hay discusión posible, está en el código electoral. Todo roto, papelito, se considera un objeto. Se considera un objeto, basura. No tengo ni que perder tiempo en armarla, no existe, eso es mentira. ¿Boleta rota? ¿Es nulo? Para todas las categorías. ¿Qué se hace? Se mete en el sobre y se escribe nulo para todas las categorías. Se vuelve a poner en un sobre, en el mismo u otro sobre vacío que tengamos, y se pone nulo para todas las categorías. Y se ubica con los votos nulos. ¿Está bien? Tengo los votos válidos, que son las boletas desplegadas sobre la mesa, y ahora voy a acumular los sobres con los votos nulos, donde aclara cada portada del sobre, nulo para qué categoría. Abrimos otro ejemplo. Abre el sobre y vemos este voto. Vota este partido político para las cuatro categorías, pero además me pone otro voto de otro partido político para la categoría provincial y municipal. Quiere decir que si encimamos las categorías, porque contamos por categoría, este elector votó para la categoría 3 y 4 a dos partidos distintos. Es aplicar el sentido común. No nos queda claro por quién quiso votar este elector para la categoría 3 y 4. No nos queda claro. Pero sí nos queda claro para la categoría 1 y 2. Entonces, el presidente de mesa debe cortar las boletas que estaba claro por quién votó y la acomoda. Y estas boletas, estos cuerpos, estas categorías que no sabemos por quién quiso votar el elector, son nulas, porque no está claro para qué partido quiso votar. Entonces, ¿qué tiene que hacer el presidente de mesa? Lo pone en un sobre y pone nulo 3 y 4. Recuerden, contamos por categoría. Nulo para la categoría 3 y 4. Y pone con los nulos. Veamos otro ejemplo. Abre el sobre y fijemos lo que votó. Votó la categoría de senadores nacionales y la categoría municipal, o no sabemos. Yo porque reconozco la foto, pero no se lee. Fíjense que en este cuerpo no se lee el partido, ni la lista, ni la categoría que quiere votar. Eso es nulo. Puede faltar la parte de abajo, pero no puede faltar el encabezado donde aclara el número de lista, el partido político y la categoría que se está votando. Puede faltar el nombre de los candidatos. Necesito el encabezado. Entonces, esta se lee claramente qué categoría está votando y de qué partido. Esta no. Entonces, esta es válida y va con las boletas correspondientes. Y esta es nula para la categoría 4.
Entonces, pone el presidente de mesa en un sobre y pone bien grande, esto facilita mucho el conteo, nulo para la 4, nulo para la categoría 4 y lo acumula con los nulos. Abre otro sobre y fíjense por qué es importante que lo abra el presidente de mesa y no un ayudante, porque puede descartar el sobre y no notar, por eso a propósito puse un objeto chiquitito, porque es importante que los fiscales vean que el sobre está vacío. Como tiene un objeto, no me importa qué votó, no importa cuántas categorías votó, si votó una categoría, dos, tres o cuatro. Todo el voto es nulo, siempre que hay un objeto, anula para todas las categorías. Es muy factible, se ve varias veces, que pongan una cartita, la persona pone su voto y una carta diciendo no me gusta esto, que se vayan todos, etc. Esa cartita es un objeto, por lo tanto, ese objeto también, al igual que este fósforo, anula para las cuatro categorías, ni la mirás la boleta. Hay un objeto extraño y es nulo para todas las categorías. Nulo para todas. Y lo pongo con los nulos. Y hay un caso más de voto nulo. Faltaba la boleta, hay que ver bien adentro del sobre. Esta persona votó tres categorías, pero en una de ellas hizo inscripciones, dibujitos, viva yo, viva River, cualquier cosa, un dibujo, una inscripción, que no sea un nombre y un apellido al lado de un candidato, esto anula el voto, pero anula esa categoría. Recuerden, hasta el cansancio, contamos por categoría y en las elecciones legislativas votamos cuatro categorías. Entonces, esta no tiene ninguna inscripción. Por lo tanto, son válidas estas dos categorías. Pero esta lo hace inválido, que es la categoría 1, senadores nacionales. Entonces, esta va con los válidos y esto va al sobre. Y ponemos nulo para la categoría 1, tiene que poner el presidente. Nulo para la 1. Nulo para la categoría 1. Y acumula con los nulos. ¿Está bien? Entonces, repasando, los votos nulos son cuando está toda la boleta rota, cuando hay una categoría encimada, dos partidos diferentes, no queda claro por quién quiso votar, o cuando hay un objeto adentro que anula todas las categorías, no importa cuántos categorías votó, pero anula para las cuatro categorías un objeto extraño dentro del sobre. Y por último, cuando hay inscripciones, dibujos o alguna inscripción, se anula todas las categorías que estén escritas con alguna inscripción, pero las que están limpitas, que se leen perfecto, son válidas. Quiero explicarles ahora el voto recurrido. ¿Cuándo recurrimos un voto? Cuando no nos ponemos de acuerdo con el presidente de mesa. Cuando el presidente de mesa categoriza un voto como válido o nulo y nosotros no estamos de acuerdo. Quiero ponerles un ejemplo. Supónganse que abre este caso, como que lo vimos anteriormente, que está rota la parte de abajo, lo cual no anula el voto porque basta que se pueda leer el número de lista, el partido político y la categoría que votamos. Pero el presidente de mesa dice que es nulo y no llegamos a un acuerdo. Le explicamos, le mostramos el código electoral, le decimos que ese voto es válido, pero así todo el presidente insiste con que quiere anular este voto. Por lo menos quiere anular estas dos categorías. Entonces, nosotros no estamos de acuerdo, tenemos el derecho de recurrir el voto y enviarlo a la justicia electoral para que la justicia decida si este voto es nulo o es válido. ¿Cómo se hace el recurrir un voto? Hay unos papeles que tiene el presidente de mesa entre sus materiales y también tenemos los fiscales porque nos los provee el partido político.
que es para el voto recurrido, donde en primera instancia pone el presidente, tacha lo que no corresponde, dice que es nulo, entonces tacha voto válido. Dice el presidente que es nulo y el fiscal pone su nombre, apellido, la lista por la que fiscaliza y el DNI y pone lo que él dice que es. En este caso el fiscal dice que es válido y el presidente dice que es nulo. Y se adjunta con la boleta en el sobre y es el voto recurrido. Quiero darles un ejemplo más que nos pasó acá en Pilar. Nos presentaron en un voto una boleta de otro distrito, que era de Tres Arroyos, si no recuerdo mal. Era exactamente igual a esta, la boleta, pero en nuestro candidato municipal estaba el candidato de Tres Arroyos, otro distrito de la provincia de Buenos Aires. Era una boleta falsa que la ponen los que siempre hacen fraude para que el elector confiado agarra la boleta y la pone en el sobre, no se pone a leer toda la boleta en el cuarto oscuro. Entonces la pone como viene y por eso la reposición de boletas es tan importante, porque nos ponen boletas falsas para anularnos en el momento del recuento, anularnos el voto. Este voto, supóngase si fuera con la categoría municipal, por ejemplo, de otro distrito en el cual estamos fiscalizando, yo les pido que lo recurran. ¿Por qué? Porque esto es la violación a la inocencia del votante. Es alguien que quiso hacer fraude y puso entre medio de las boletas boletas falsas para engañar al elector. Entonces, legalmente esa no es la boleta oficial de ese distrito. Pero yo como fiscal de este partido político recurro el voto. ¿Por qué? ¿Y qué argumento en el formulario de voto recurrido? ¿Qué voy a argumentar? ¿Por qué digo que es válido? Porque está clarísima la intención de voto del elector. Está clarísimo que quería votar a la lista de Juntos por el Cambio, pero que sufrió un engaño al tomar una boleta que alguien puso falsa en la mesa del cuarto oscuro. ¿Se entiende? Entonces, si el presidente la quiere anular porque no es la boleta oficial, como fiscal tengo el derecho de recurrirlo porque entiendo que está clarísima la intención de voto del elector. Quiero mostrarles ahora dos tipos de voto más. ¿Recuerdan que en la etapa de votación podríamos haber impugnado un voto cuando dudamos de la identidad del elector? Cuando consideramos los fiscales o algún fiscal o el presidente de mesa de que el elector está falseando su identidad. ¿Recuerdan que de quien dudamos de su identidad le permitimos votar igual que a cualquier elector? Simplemente que salió del cuarto oscuro con su sobre y el voto adentro y lo ingresamos en un doble sobre, ¿recuerdan? Que es el sobre de identidad impugnada, donde le tomamos la huella digital, le hicimos firmar, firma el fiscal que apoya la impugnación de esa identidad y la autoridad de mesa. ¿Sí? Este iba con doble sobre. Al momento del escrutinio, cuando estamos haciendo el conteo de los votos, y aparece ese doble sobre que dice identidad impugnada, no lo podemos abrir. No podemos abrir nosotros este sobre ni contabilizar el voto porque no sabemos si es el elector verdadero o falso. Entonces, este sobre va a ir así a la justicia electoral para que sea la justicia quien decide si es el elector correspondiente al padrón. Entonces, hacemos un piloncito aparte con todos los sobres de identidad impugnada, pero no los podemos abrir. Lo mismo sucede con los votos del comando electoral. ¿Recuerdan las fuerzas de seguridad que está custodiando la escuela? Algunos de ellos están empadronados en la mesa de esa escuela para poder votar. También se le da el sobre como a cualquier elector, sale del cuarto oscuro, pero no lo puede ingresar a la urna. Tenemos que ponerle un segundo sobre que dice comando electoral y así recién lo va a ingresar a la urna. Al momento del conteo pasa lo mismo que con la identidad impugnada. No podemos abrir nosotros ese sobre. ¿Por qué? Porque es la justicia electoral que va a computar ese voto en la mesa correspondiente al DNI de ese gendarme o ese soldado del comando electoral.
Entonces, el voto del comando electoral tampoco lo podemos abrir, hacemos un piloncito aparte, como los de identidad impugnada. Bueno, ahí vimos claramente cómo se acomodan los votos y fundamentalmente vieron qué sencillo que es contabilizar los nulos así, poniéndolos en el sobre y en la carátula del sobre, poner nulo para qué categoría. Solo quiero hacer recalcar una cosa. ¿Se acuerdan la borratina? Que es un caso de voto válido. Cuando una persona tacha el nombre de un candidato y al lado pone Pepito Juárez, cualquier cosa, un nombre y apellido distinto. Eso se considera borratina y no anula el voto, sino que permanece válido. Pero quiero que, a veces algunas personas dudan, es válido para el nombre que está impreso, ¿eh? No es válido para el nombre que agregó la persona. ¿Está bien? Siempre es válido para lo que tiene impreso esa boleta, da lo mismo lo que anotó esa persona, no sirve para nada. ¿Está? Y una cosa más, conseguí la boleta, era de San Miguel, nosotros somos de Pilar, la boleta que nos pusieron en el montón, vieron que ven que el candidato municipal, no sé si llegan a ver ahí, es de San Miguel, y nosotros somos de Pilar. Muchas veces, por eso es tan importante hacer la reposición de boletas cada 10 votantes, sacar todo el pilón de boletas que hay sobre la mesa y poner todo un pilón de boletas nuevas que las proveemos nosotros, el partido político al que representamos, porque nos aseguramos que son boletas genuinas y válidas. Pero insisto, si llegara a ocurrir esto, que un votante pone la boleta que no es la oficial porque es el candidato de San Miguel, todas las demás son válidas porque son iguales para toda la provincia de Buenos Aires. Pero esta no es válida, pero la vamos a recurrir. Si el presidente me quiere anular esa cuarta categoría, la vamos a recurrir. ¿Y cuál va a ser el argumento? Perdón. ¿Cuál va a ser el argumento? Que está clarísima la intención de voto del elector. Está clarísimo que el elector quiere votar a Juntos por el Cambio. Y que el elector, justamente, fue violentado en su inocencia, ¿sí? Fue engañado en su inocencia el elector con una boleta fraude, que es a todas luces, todo eso podemos poner en el formulario de recurridos, a todas luces un engaño, ¿está bien? Ahora les propongo ver, queda un video y el último que es el cortito del resumen, muy chiquitito. Así que veamos el próximo video, que es cómo anotamos todos estos cómputos en el acta de escrutinio. Vamos a hacer ahora entonces el recuento de votos. Ya están ubicados las boletas y los votos especiales en el lugar correspondiente. Ahora vamos a hacer el recuento y vamos a completar juntos en el pizarrón o en la gigantografía y cada fiscal en su pupitre su certificado de escrutinio para que todos tengamos la misma cantidad. Recuerden la frase fundamental que los va a ayudar en cada momento que tengan alguna duda para hacer el recuento, que es contamos por categoría y se votan 4 categorías en esta elección legislativa. Los partidos están ubicados por número de lista de menor a mayor. Entonces, lo más lógico es empezar por el primer partido, que es el Partido Federal. Tenemos la lista A, que presenta solamente las 2 primeras categorías, en este ejemplo que pusimos para compartir. La lista B, que presenta lista completa, las 4 categorías. Y la lista C, que presenta solo 2 categorías, las categorías nacionales. Entonces buscamos el Partido Federal, lista A, para ver cuántos votos tenemos. Y vemos acá en nuestra mesa, Partido Federal, lista A, para la categoría 1, que es senadores nacionales, tiene 1 y 2 votos. Para la primera categoría, que son senadores nacionales. Entonces ponemos 0, 0, 2. Y para la categoría 2, que son diputados nacionales, también tiene 1 y 2. Entonces también ponemos 0, 0, 2. Las boletas que ya contamos van a la urna, igual que los sobres vacíos. Vamos a la categoría B, a la lista C, B, perdón, lista B del Partido Federal, que tiene candidatos para las 4 categorías. Veamos para la categoría 1, senadores nacionales. Tiene 1 de la boleta completa y otro de la boleta cortada. 1, 2. Así que ponemos
0002. Recuerden que siempre van con tres cifras. Y para la categoría 2, diputados nacionales, tiene 1 y 2 de la boleta completa. También ponemos 002. Para la categoría 3, esta ya no va, porque tiene las dos primeras categorías. Así que tenemos un solo voto para la categoría 3 y un solo voto para la categoría 4 de la lista B. Entonces, 001, 001. Y la lista B del Partido Federal ya se terminó. Vamos a la lista C del Partido Federal, que tenemos un voto para la categoría 1 y un voto para la categoría 2. Entonces ponemos 0, 0, 1, 0, 0, 1. Boleta contada, va a la urna. Partido Humanista presenta las dos primeras categorías nacionales. Buscamos y tenemos una sola votación, o sea, un voto para la categoría 1 y un voto para la categoría 2. Va a la urna. Ahora pasamos al Frente de Izquierda, que presenta una sola lista, no tiene interna, al igual que el Partido Humanista, no tiene interna. Es una sola lista que presenta. Entonces, cuando es un partido que tiene varias boletas, conviene contar primero las boletas completas, que sabemos que va a ser un voto para cada una de las cuatro categorías. 1, 2. Es importante que, al igual que los sobres, no permitan que el presidente de mesa cuente así. No permitan, porque así no ven si está contando mal. Necesitan contar así. Esto no es pérdida de tiempo, sino ganar a la honestidad y la transparencia del conteo. Entonces cuenta así, 1, y que no estén pegadas las boletas. 2 boletas completas. Recuerden eso, anótense en un papelito borrador los fiscales. 2 boletas completas. Y ahora contamos por categoría. Vamos a la categoría 1. Tenemos 2 de las boletas completas y una que hay acá cortada. Entonces son 3 para la categoría 1. Esta ya está. Para la categoría 2 no hay cortadas. Entonces son 2 porque teníamos 2 completas. Lo mismo pasa para la categoría 3 y lo mismo para la categoría 4. Como no hay cortadas, son 2 votos de la boleta completa. El Frente de Izquierda ya fue contado, entonces va a la urna. Ahora viene Juntos por el Cambio, que recordemos que en esta interna, esto es un ejemplo que estamos haciendo, un simulacro, hicimos que se presentaban 2 listas. Una que es la lista 1A amarillo y la otra es la lista Juntos Somos el Cambio. Entonces, la primera que está mencionada acá es Juntos Somos el Cambio. O sea, esta. Entonces, lo primero que hacemos es contar las boletas completas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Anotamos en nuestro papelito borrador 6 boletas completas. Es importante anotarse ese número de las boletas completas. Ahora son números chicos, pero en el recuento verdadero van a ser números más grandes. Entonces es importante tener anotado el número de boletas completas. Y ahora, como voy a repetir a cada momento, contamos por categoría. Entonces, vamos a la primera categoría, senadores nacionales. Y tenemos 1, 2, 3, más 6 de las boletas completas, tenemos 9 para la primera categoría. Vamos a la segunda categoría. Teníamos 6 de las boletas completas. 7, 8, 9 también. Y ahora vamos a la tercera categoría. Estas las dos primeras categorías, ya está. Vamos a la tercera. Teníamos 6 de las boletas completas. 7, 8, 9. Tenemos 9 para la tercera categoría. Y ahora vamos a la cuarta categoría. Teníamos 6 de las boletas completas. 7,
8, 9 y una más que estaba suelta, 10 para la categoría municipal. 0, 10. Ya está contada la lista Juntos Somos el Cambio del partido Juntos por el Cambio. Las juntamos todas y van a la urna. Y ahora vamos a contar la otra lista que compite en la interna por Juntos por el Cambio, que es la lista 1A amarillo. Lo primero que tenemos que hacer es contarlas completas. 1, por eso es importante despegarlas y que las cuente a la vista de los fiscales, el presidente. 2, 3, tenemos 3 boletas completas que me lo anoto en un borrador. 3 completas. Y ahora contamos por categoría. Vamos a la primera categoría. Tenemos 3 completas y 4 de la cortada esta. Tenemos 4 para la primera categoría. Para la segunda categoría tenemos 3 de las completas y otra más, 4. Para la categoría 3 tenemos 3 de las boletas completas y ninguna cortada. Entonces son 3 para la categoría 3. Y para la categoría 4 son 3 de las completas y ninguna cortada, también son 3. Ya está contada la lista 1A amarillo de Juntos por el Cambio. Ahora viene el partido Frente de Todos, que también juega una interna con 2 listas, la lista celeste y blanca y la lista celeste y blanca 2. Entonces, voy a correr esto un poquito. Vamos a ir, la primera que nombra es la celeste y blanca, que es esta. Entonces, contamos primero las boletas completas. 1, 2, 3, 4, 5 boletas completas. Anoto ese numerito en mi borrador, en un papelito borrador. 5 boletas completas. Contamos por categoría. Para la primera categoría tenemos 5 completas y ninguna cortada. Así que son 5 para la primera categoría. 0, 0, 5. Recuerden completar todos los casilleros con 3 cifras. Para la segunda categoría, como no tenemos ninguna cortada para esta lista, tenemos también los cinco votos para la segunda. Lo mismo para la tercera y lo mismo para la cuarta. Está contada la lista celeste y blanca, va a la urna. Vamos con la lista celeste y blanca 2. Contamos primero las completas, 1 y 2. Y contamos por categoría. Tenemos 2 completas y una cortada, 3. 3 para la primera categoría. 2 enteras para la categoría 2, porque no hay ninguna cortada, lo mismo para la categoría 3 y lo mismo para la categoría 4. Son 2 votos para cada categoría. Boletas contadas, van a la urna. Y ahora viene el partido Consenso Federal, que presenta 3 listas. Cumplir 1, cumplir 2 y cumplir 3. Que presentan, las tres listas presentan solamente las últimas 2 categorías, la 3 y la 4. Vamos con cumplir 1, que tiene 1 voto para cada categoría. Para la categoría 3, que son los diputados provinciales, y para la categoría 4, que es la lista municipal, concejales y consejeros escolares. 1 voto para cada una de esas categorías. 0, 0, 1 y 0, 0, 1. Vamos a la lista cumplir 2, que también tenemos un solo voto para la categoría 3 y un solo voto para la categoría 4. Y para la cumplir 3, tenemos 1 voto para la categoría 3, más este, son 2, que estaba cortada. 2 para la categoría 3. Y 1 para la categoría 4. Boleta contada, va a la urna. Y ahora me quedan los 2 partidos vecinales que presentan solo categoría municipal. Esto puede pasar en cada uno de sus municipios. Que haya partidos pequeños, generalmente son vecinales, que presentan solo sus candidatos para la categoría de concejales y consejeros escolares. Entonces tenemos primero la lista 801, Juntos por Pilar, que tenemos un solo voto
para ese partido y para esa lista. 0, 0, 1. Y para la lista 803, también tenemos un solo voto. Ya están todas las boletas contadas ahí. Ahora, fíjense que el primer renglón, después de contar todos los partidos políticos, dice total de votos por agrupaciones políticas. De agrupaciones políticas. Entonces, tenemos que contar por categoría. Recuerden siempre esa frase. Entonces, sumamos todos los votos que hay, el total, para la primera categoría. Lo vamos a sumar mentalmente porque los números son pequeños, pero recomiendo llevar la calculadora o la calculadora del celular para hacer bien las cuentas, porque los números van a ser más grandes en el conteo real. Entonces, acá tenemos 2, 4, 5, 6, 9, 18, 4, 22, 27 y 3, 30. 30 para la primera categoría. No puedo poner 30, tengo que poner 0, 30. Vamos a la segunda categoría. 2, 4, 5, 6, 8, 17, 21, 26, 28 para la segunda categoría. 0, 28. Para la tercera categoría, sumamos 1, 3, 12, 15, 20, 22, 23, 24 y 2, 26. 0, 26. Y para la última categoría, la cuarta, sumo 1, 3, 13, 16, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28 para la cuarta categoría. Una vez que sumamos los totales por categoría, dice votos nulos. Recuerden que también, como todos los votos, se cuentan por categoría. Recuerdan que teníamos el piloncito de los votos nulos. Entonces, tenemos que contar por categoría. Vamos a ver cuántos votos nulos tenemos para la primera categoría. Nulo para la 1 es 1. Nulo para todas también incluye la 1. Entonces, son 2 votos para la 1. 3 y 4 no cuenta, 4 no cuenta y para todos cuenta. Quiere decir que para la categoría 1 tengo 3 nulos. Entonces pongo 3, 0, 0, 3. Para la categoría 2, veamos cuántos nulos. El 1 no cuenta, todas cuenta, 4 no, 3 no. Entonces tenemos 2 votos nulos para la categoría 2. Fíjense qué fácil hace el sistema de escribir en el sobre que es nulo para qué categoría. Vamos a la categoría 3. Este no cuenta, el de todas cuenta, el de todas cuenta, categoría 3 cuenta y este no cuenta. Entonces tengo 1, 2 y 3 votos nulos para la categoría 3. 0, 0, 3. Y por último, para la categoría 4 tengo categoría 4. La 1 no cuenta, todas cuenta, 3 y 4 cuenta, todas cuenta. Entonces tengo 1, 2, 3 y 4 votos nulos para la categoría 4. Ya contamos los nulos. Los nulos van a la urna. Ahora dice votos recurridos y en el mismo certificado dice votos recurridos que se remiten al bolsín. ¿Por qué se remiten al bolsín? ¿No van a la urna los que quedan? Porque los tiene que revisar la justicia electoral. Entonces, ¿te acuerdan que habíamos recurrido el voto porque estaba cortado la parte de abajo? Pero solo en la categoría 3 y 4 no nos pusimos de acuerdo en la categoría 3 y 4 del voto con el presidente de mesa. Entonces, es recurrido para la categoría 3 y 4. Entonces, para la 1, categoría 1, no tenemos recurridos. Es 0, 0, 0, 0. Para la 2, también es 0, no tenemos recurridos. Para la 3 y para la 4, tenemos un voto recurrido. 0, 0, 1, 0, 0, 1. Ahora voy a traer el bolsín.
El presidente de mesa tiene un sobre transparente con un cierre y un candado que es el bolsín. Es allí donde va a poner los votos recurridos, todos los votos que tenga que revisar la justicia electoral. Después dice, en el certificado, votos de identidad impugnada que se remiten en el bolsín. ¿Recuerdan que había un solo elector que le habíamos impugnado el voto, al que le tomamos la huella digital y pusimos doble sobre? Ese sobre no lo podemos abrir nosotros. Por lo tanto, es identidad impugnada para las cuatro categorías. Se cuenta para todas las categorías. Entonces ponemos uno para todas las categorías de identidad impugnada. 001, 001 para todas las categorías. Y también los de identidad impugnada van al bolsín, porque los tiene que revisar la justicia electoral. Y por último dice votos del comando electoral. ¿Recuerdan las fuerzas de seguridad que votaron en esa escuela? Que también les permitimos votar, pero antes de ingresar a la urna le pusimos doble sobre. Tampoco lo podemos abrir. Lo tiene que revisar la justicia electoral para que lo impute en la mesa que le corresponde al soldado. Entonces se cuenta también, el voto del comando electoral se cuenta para todas las categorías. Si solo un soldado votó en esa escuela, es un voto para cada categoría. Entonces ponemos 001 en todas las categorías. Y por último dice los votos en blanco. El comando electoral también va al bolsín, perdón. Los votos en blanco se cuentan por diferencia. ¿Cómo se cuentan por diferencia? Recuerden que todos los votos tienen que coincidir con el total de sobres que había dentro de la urna. Dentro de esta urna había 42 sobres, ¿recuerdan el encabezado? Con lo cual, el total de cada categoría tiene que darnos 42. ¿Por qué decimos que los blancos se sacan por diferencia? Justamente, tenemos que sumar acá los totales, esto por categoría, la cantidad de votos por partido político ya está sumado en el total. Entonces sumamos esta cantidad con los totales, que son los totales de votos válidos, los nulos, los recurridos, los de identidad impugnada, los del comando electoral. Sumamos y se lo restamos a 42, que es el total de sobres. Y eso nos va a dar el total de votos blancos para esa categoría. Entonces tenemos 30 para la primera categoría, 30, 33, 34, 35, 42 menos 35 me da 7. Son 7 votos en blanco para la primera categoría. Veamos la segunda categoría. Sumo los totales, 28 y 2, 30. 31, 32. 42 menos 32 me da 10 votos en blanco. Pongo 0, 10 votos en blanco para la segunda categoría. La tercera es 26 más 3, 29. 30, 31, 32. 42 sobres menos 32 me da 10. 10 sobres blancos para la segunda, 10 votos blancos para la tercera categoría. Y la cuarta me da 28 y 4, 32. 33, 34, 35. 42 menos 35 me da 7. 0, 0, 7. Y ahí quedaron los blancos y así se cuentan perfectamente bien. Recuerden que los blancos hay que contarlos bien, no se dejen engañar. Cuentan muy mal los blancos, la mayoría de los fiscales. ¿Y por qué hay que contarlos bien? Porque los blancos se reparten en porcentajes a los partidos políticos que llevan más votos. Quiere decir que la mayor cantidad de votos en blanco se le computan al partido que tenga mayor cantidad de votos. Por eso es que es muy importante hacer contar bien los blancos. Y mi consejo es que los cuenten por diferencia. Bueno, ahí vimos el recuento, que es lo más difícil, si se quiere, y lo más importante para saber hacerlo. Creo que está bastante claro para que lo puedan volver a ver si les quedó alguna duda. Con respecto a los blancos, quiero decir, vuelvo a insistir, que lo mejor es contarlo por diferencia, no hacer el esfuerzo de hacer una lista paralela con palotes de los blancos por categorías, una pérdida de tiempo, desde mi punto de vista,
pero no se dejen engañar porque en muchísimas mesas te van a decir que los nulos son blancos, que los blancos son nulos. No, los nulos se cuentan, como lo vimos recién en el video, con su sobre especial. No tiene nada que ver los nulos con los blancos. ¿Por qué te quieren hacer pasar los nulos por blancos? Justamente para sumar más votos al partido que obtuvo más votos válidos. ¿Está bien? Por eso nunca se dejen engañar. Y ahora sí vemos el final. Los invito a ver el último, que dura apenas 4 minutos. Una vez que contamos los blancos, ponemos el total, total por columnas, que obviamente nos tiene que dar el mismo número que la cantidad de sobres. 30, 33, 34, 35 y 7, 42. Todas las columnas deberían darnos 42, si no, algo hicimos mal. 28, 30, 31, 32 y 10, 42. La tercera categoría, 26, 29, 30, 31, 32, 42. Y la cuarta categoría, lo mismo. Ahí se termina de completar el certificado de escrutinio. El fiscal, en su pupitre, tiene que haber completado su certificado de escrutinio con los mismos números, lo van completando a medida. El único que tiene que esperar hasta el final es el presidente de mesa para completar sus documentos. Pero el fiscal va a ir completando su certificado de escrutinio a medida que el asistente, el suplente del presidente, completa en el pizarrón la gigantografía o el dibujo que hizo en el pizarrón. El presidente de mesa tiene que llenar 3 documentos. 2 actas, se llaman igual, actas de escrutinio. Una es un poquito más grande, tiene más colores, y otra es igual al certificado de escrutinio del fiscal. Y otro, que es igual al acta de escrutinio, pero se llama telegrama de escrutinio. Son todos los documentos iguales. 2 actas y un telegrama completa el presidente de mesa, y un certificado de escrutinio es el que completa el fiscal. El presidente de mesa va a completar todos los documentos iguales y va a firmar con su número de documento, firma, aclaración, número de documento, al pie del documento. Si hay suplente de mesa, va a firmar y poner su DNI y aclaración. Y van a firmar los fiscales presentes. No firmes, vos, fiscal, no firmes ningún documento si no está completado exactamente con las 3 cifras y con los cómputos que hicimos entre todos. No completes nunca un papel en blanco o un papel que no coincide con tu certificado de escrutinio. Tiene que tener los mismos números que tu certificado. Si no, no lo podés firmar y tenés que pedir que lo rehagan. Entonces van a firmar todos los fiscales presentes. Los fiscales firman con su firma, aclaración, número de lista por la que fiscalizan y el DNI. Los 3 documentos iguales. Un acta, el que es más chiquito y es igual al certificado nuestro, va a la urna. Sáquenle fotos, además de firmarlo el documento del presidente, sáquenle fotos, que es otro documento, otra documentación para avalar que ese es el acta que ingresó a la urna. El otro acta, que es un poquito más grande, tiene algunos colorcitos más, va al bolsín. Recuerden, donde fue todo lo que va a revisar la justicia. Ese sobre se va a cerrar, el personal del correo va a cerrar el cierre y le va a poner un candado y se lo va a llevar. Y el telegrama, que es el tercer documento que completa el presidente de mesa, se lo va a dar al personal de correo en la mano. Va a cerrar la urna, va a fajar la urna, en este caso va a cubrir la ranura, va a poner la faja, donde va a firmar el presidente y los fiscales presentes. Entonces, al personal del correo, el presidente de mesa le va a dar la urna fajada, el telegrama en la mano y el bolsín, 3 cosas le va a dar. Y nosotros, es muy, muy importante que recuerden que su certificado de escrutinio puede estar perfectamente completado, pero si no tiene las firmas de la autoridad de mesa y por lo menos un fiscal de otro partido político que haya estado presente en el escrutinio, no tiene validez en el escrutinio definitivo. Entonces,
concentrate en estar bien completado con tres cifras, hacerle, cuando vos le firmas los documentos al presidente de mesa, inmediatamente hacerle firmar tu certificado. Y todos los fiscales le van a pedir al presidente de mesa que le firme su certificado. Pero vos quedate a controlar que en el apuro el presidente no firme cualquier certificado de escrutinio que esté mal completado o cualquier cosa. Todo lo que firme el presidente vos podés sostenerlo, contenerlo y observar que esté firmando un documento que sea exacto a lo que contamos entre todos. Entonces, es importantísimo que recuerdes que tu certificado no tiene validez si, primero, no dice la mesa y el circuito que contabilizaste. ¿A qué mesa y circuito corresponde este certificado de escrutinio? Tiene que tener la firma de la autoridad de mesa. Si había suplente, la del suplente también. Tu firma y la firma de, como mínimo, un fiscal más de otro partido que esté presente. ¿Sí? Detrás vas a completar tus datos, nombre, apellido, DNI y celular. Tu celular. Porque esto se lo vas a dar al DT, al encargado de escuela. O sea, el que dirigió tu equipo de fiscales. El fiscal general que los contuvo a todos, los organizó en la previa y en el durante de la elección, le vas a entregar tu certificado, este documento sumamente valioso, tiene que tener tus datos, por si no te entiende la letra, por si tiene que hacerte alguna consulta. Es fundamental que se lo entregues en mano a tu encargado de escuela, tu director técnico del equipo de fiscales. Y la foto, no te olvides de los tres documentos que firmó y completó el presidente de mesa de esa mesa. Bueno, espero que haya sido muy útil este video, pero quiero agradecerles profundamente la paciencia por seguir conectados y haber visto completo el escrutinio, porque es donde todos se sienten inseguros, o muchos fiscales se sienten inseguros en el conteo, y es donde más presiones vas a recibir de que te van a querer engañar, embarullar, contar de manera desprolija los sobres o las boletas, te van a querer hacer pasar los nulos por blancos. Si vos estás bien informado de cómo se hace el conteo, que este video lo vas a poder ver cuando quieras y las veces que quieras, y compartírselo a amigos y familiares que quieran fiscalizar este año, para que les quede clarísimo el escrutinio. Por eso lo hicimos, fue mucho el esfuerzo, quiero agradecerles profundamente a la producción de Continuamos Juntos, a Mica, a Carola, a Pedro, a Andy y a todos los chicos de Continuamos Juntos, porque fue mucho el esfuerzo. Esto queda ya en YouTube para que lo vean ustedes y todos sus fiscales en cada ciudad las veces que quieran. Recuerden que el escrutinio era un ejemplo. Puede variar las categorías según la provincia en la que estén, ¿sí? Así que eso puede variar. Pero era a modo de ejemplo las cuatro categorías. Bueno, me emociona ver a los jóvenes comprometidos y espero que en cada una de sus familias también haya muchos jóvenes que se quieran sumar. Porque si hay alguna persona en la familia que esté perteneciendo a un grupo de riesgo, es mucho más importante que esos jóvenes puedan reemplazar a esa persona que pertenece a un grupo de riesgo. Quiero felicitarlos a todos, agradecerles otra vez de corazón el esfuerzo. Esta fue una clase un poquito más extensa, pero creo que valía el esfuerzo para que todos entendiéramos perfectamente el recuento de votos. Transmítanlo a sus amigos y sumen fiscales cada día. Falta poco, los necesitamos a todos. Quiero que sepan que no están solos, que somos un montón. Y cuando te sientas desbordado, te sientas angustiado o con mucha desesperanza, sabe que somos un montón de argentinos que estamos uniéndonos, juntando fuerzas como ustedes, dando todo el tiempo que podemos, la pasión, el entusiasmo por nuestra patria. Recuerden que los patriotas de hoy, del siglo XXI, somos nosotros, somos los ciudadanos comprometidos que queremos, amamos a nuestra patria. Como les dije al comienzo, no hace falta empuñar un arma, no hace falta cruzar los Andes, hace falta llevar la bandera argentina en nuestro corazón y saber que no queremos nunca más el populismo, el autoritarismo, la corrupción. Queremos vivir en una república en paz, con amor y con los valores que pregonamos, los valores que nos unen. No son los partidos políticos los que nos unen hoy, en este momento. Es un momento histórico que nos exige ser protagonistas y defensores de la patria en cada lugar de nuestro territorio, para levantar la bandera de nuestros valores. No es el momento, y espero que tengan paciencia y sepan comprender el momento histórico que estamos viviendo, no es el momento de hilar fino en qué medida económica o qué medida social tomaría si fuera gobierno. Es el momento de decir, ¿estoy para defender la República o estoy para
que la corrupción gobierne y se lleve puestas las instituciones y nuestras libertades. Por eso, gracias de corazón, porque sin ustedes no podríamos defender la República ni podríamos lograr el país que soñamos.